también noche de nominaciones. Varias sorpresas se van a venir el día de hoy. Más de uno se va a quedar impactado con lo que viene. Chicos, ustedes no se pueden mover ni un segundo del asiento. Ya tenemos a Josso, lo tenemos a Julián y también lo tenemos a Rafa. Una noche. Aquí? Sí, como lo decíamos, una noche muy tensa. Los chicos están preocupados. Han pasado ya casi 2 meses de programa también. Y sabíamos que iba a venir esa noche. Lo que algunos no esperaban es que iba a estar tan cerca. Y como decíamos, claro, tenemos 3 nominados atrás. Está Rafa, Josso y Julián. En combate tenemos hasta el momento a 3 nominados. Recordemos que los primeros fueron por partida doble. Rafa, la máquina de calceta, hizo que su DT, Fercho, solicite nominación por lo despistado que fue. ¡No! ¡Algo se le olvidó! ¡Algo se le olvidó a la máquina! Producción, exige una nominación para Rafael ahora. Y por otro lado, a los naranjas, con la visita de Guanto, se le propuso la doble nominación a Isis. Rafa será nominado siempre y cuando ella nomine a un naranja. Y ella aceptó nominando a Josso, causando mucha polémica. Nuestros primeros nominados directos, Rafa Valdés y José Carlos García. Otro sobre entregado por Guanto fue que la producción iba a nominar a uno de ellos. Producción votó y el elegido fue Julián Pino. Quedando fuera del reto de salvación. Y tal vez me lo imaginaba, obviamente porque no he podido competir, obviamente pues por esto de la lesión. Estoy esperando a la respuesta de producción para ya poder competir. Tenía ese presentimiento, pero nada está dicho todavía, así que cuando me saque esta camisa va a ser lo más lindo y obviamente seguir en este bello programa. El cuarto sobre entregado por Guanto fue las redes sociales. Y hoy sabremos quién es el elegido por el público. El que menor apoyo tenga será el cuarto nominado. Pero hoy, en el día de nominación, sabremos si hay otro nominado o varios. La tensión se apodera cada vez más de los combatientes. Y ahí vimos, y ahora tenemos también ahí a los 3 nominados. Hoy tenemos también muchas más sorpresas para todos. No solo también para los combatientes, sino para usted también que está en casa. Hoy es un día importantísimo. Es un día muy, muy complicado para ellos. Nadie se quiere ir, nadie quiere estar nominado. Es una de las partes más difíciles de estar en un programa tan prestigioso como Combate, ya que se han sacado el aire para estar el día de hoy acá. Pero es la competencia y así es como se deben hacer las cosas. Así es. Algunos han podido inclusive demostrar a lo largo de estos días, de estos meses, sus capacidades, todo lo que han hecho durante el campo de batalla, dentro del campo de batalla, la disciplina, el enfoque, el trabajo. Otros, lamentablemente, no lo han podido demostrar mucho, a pesar de que sí han tenido las ganas, las garras y sobre todo, pues, todo lo que compete a un combatiente de estar aquí, en este programa, en este estudio, en la competencia. Y como lo veníamos diciendo también, ¿ok? Tenemos 3 nominados directos y falta un nominado directo más. Así es. Ha llegado el momento. El de redes sociales. El suyo. El público. Del público. De usted que está en casa. De usted que nos está viendo. De usted que siempre también apoya a la fanaticada azul y naranja. Hoy es el momento de revelarlo. Señor La Voz. Es el momento de decirles quién es el cuarto nominado. Ay, ay, ay. El público ha escogido sus favoritos y los ha salvado y ha sentenciado cuál es la persona del equipo azul o naranja que ocupará esa cuarta camiseta de nominado. Que recordar también cómo se hizo esto. Nosotros subimos a Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, 2 posts en nuestras redes sociales, en las cuales usted tenía que votar
y el que menos voto tenía quedaría nominado. Por supuesto, tuvimos muchísimos votos en redes. Lo que se hace para ser justo también es unificar los votos de ambos posts debido a que estaban divididos. Ya con eso se saca un porcentaje de los votos en total y de ahí uno ya puede saber el de mayor a menor. Y en este momento ya tenemos la tabla, chicos, preparados y listos, porque en este momento vamos a enseñar la tabla de los porcentajes. Más de 23.552 votos en total. Hemos juntado los porcentajes para determinar justamente quién es el menos votado. Y los resultados son... La persona que más votos recolectó tiene el 27% del total de la votación. Es Hinoa, con 6.358 votos. Celebra Hinoa, celebra la más votada, no solo del equipo azul, sino en total. Le sigue con el 21.6%. Leona, con 5.093 votos. Recordamos al público también que la Leona en estos momentos está con un permiso médico por una dolencia que tenía y ella ya está también consciente de eso, estuvo de acuerdo. Sin embargo, ella hoy también participará por medio de una videollamada. Por supuesto. Ok, continuamos, señor La Voz. Tercera en votaciones, con el 16.2%. Doménica, del equipo naranja. Ahí la vemos también a una Dome. Por supuesto, ella muy querida para la fanaticada. Hasta ahora vemos que es entonces casi una de las más votadas por el equipo naranja. Y si ustedes no se han dado cuenta, acá en mis manos tengo ya la camiseta del próximo nominado. Hasta ahora vamos a seguir entonces, señor Labo, con las votaciones. Cuarto combatiente. 10.8%. Es Zulay, del equipo azul. Zulay, que celebra y que agradezca también a su fanaticada. Y cada vez nos vamos acercando más. Cada vez nos acercamos más, señor La Voz. Al frente, Panchito y Denise, que son los dos combatientes que han obtenido la menor votación. Ok, momento de mucha intriga también. Momento tenso, no crean. Es un poco complicado también esta noche y se siente el ambiente un poco pesado también. Para nosotros, inclusive, es muy difícil. Por pero supuesto. Usted ya lo tiene, señor La Voz. Pero... Tenemos dos combatientes junto a ustedes. Sí, pero falta uno. Y uno que nos falta por decir. Él es Ian. Ok, Ian. ¿Será él el menos votado? Por favor, acercarse. Del otro lado. No se ve la luz. Tenemos tres naranjas. Sí, porque recordemos que los porcentajes están... Tenemos que unificarlos todavía, así que... Ian. Panchito. O Denise. Los tres del equipo naranja. El 8.7% de la votación tiene... Ian. Puede retirarse. Entonces nos quedan... Panchito o Denise. Ustedes han sido los de menor votación. Directamente diremos el nominado. ...23.552 votos en total. Uno tiene el 8.3% de votos, el otro el 7.4%. El combatiente nominado
por el público es... Panchito. Bueno, es el momento entonces, Panchito, que se ponga la camiseta de nominado y obviamente vas a tener que acompañar al resto de tus compañeros. ¿Sensaciones? No, ya me lo esperaba. ¿Te lo esperabas? ¿De alguna manera? ¿Cómo así? El público... lastimosamente se dejó llevar por los últimos juegos que he tenido, que lastimosamente, como lo dije, no es que lo quiero poner de excusa, tuvieron sus razones, pero para mí esto es una pelea más y todavía no me siento afuera, vamos a guerrearla hasta el final. Esa es la actitud, Panchito, esa es la actitud que deberían tener, los chicos también la aplauden. Acompañar a los chicos que también están nominados, hasta mientras nosotros... No nos queda más que decir que paciencia, chicos, que esto es así y que sobre todo los que han sido nominados y los que han sido salvados, más importante también hay que mencionar, los que han sido salvados por el público, eso no quiere decir que hoy en la noche de nominaciones estén salvados. Los únicos que están salvados, recordemos, es Piki, Sonic. También Simone, son los únicos salvados el día de ayer en esta noche de salvataje que se dio a través de competencia. Ellos pudieron demostrar a través de varios circuitos, de varias pruebas, de fuego prácticamente, todo lo que querían y todo lo que necesitaban lograr en combate. Y gracias a eso, en estos momentos, ellos están blindados. Y atrás... los nominados directos, 4 nominados directos. Hoy se completó 2 por la consigna de Guanto y 2 más producción y redes sociales. Ustedes, el público. Es una noche muy difícil, sin duda, lo que están pasando ahora los chicos, porque no se esperan lo que va a venir, no se esperan lo que va a pasar después de lo que vamos a desarrollar junto al programa. Va a ser algo muy complicado para ellos. Van a haber muchas sorpresas. Si usted es familiarizado con la familia de combate, sabe que la noche de nominación es muy complicada y al mismo tiempo tiene cosas que nos sorprenden no solo a ellos, sino también a nosotros. Y es por eso que hoy no estén tan tranquilos y tampoco se bajoneen. Van a haber muchísimas cosas y no son los únicos que van a ser nominados, porque hoy es una noche muy complicada para todos. Por eso, nosotros tenemos que seguir con el programa. Y es por eso que aquí les tengo que decir algo que me sale del corazón a todos ustedes, chicos. El misterio, aquí. Supermercados Aquí te trae una promesa que siempre te vamos a cumplir. Promesa Aquí. Tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Solo lleva la factura de tus compras de otro supermercado. Y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia. Supermercados Aquí es promesa cumplida. Revisa términos y condiciones y nada más. Oye, ¿sabes qué, Carlitos? Los amagaste a los chicos y déjame decirte que respiraron por un segundo. Que no descaiga la alegría. Pero, ay, viajamos eso, claro. Que no descaiga la alegría. Que no descaiga la alegría. No sé si hoy pueda pasar eso, Lunita. La verdad, no creo. Así como lo decimos, sin anestesia. Que no decaiga la tensión. Hoy día es sin anestesia. Porque producción, mire, es lo que decía Carlos. A ver, producción tiene mucha creatividad. Y juega el todo por el todo cada vez que hay noches de nominaciones. Ni siquiera nosotros estamos del todo enterados de lo que podría pasar, porque siempre hay muchas sorpresas, hay muchas cosas que no nos esperamos. Y los chicos, sí, están preocupados. No saben lo que se les viene. Deberían estarlo. Nos vamos a una pausa y ya venimos. Y solo quiero decirles, esto es sin anestesia. Esta es la noche. Así lo decimos, sin anestesia. Noche de nominaciones en combate. Son bien fregadas. Ya
tensión, qué tensión, señoras y señores. Pero bueno, que la alegría, un poquito por el momento. ¡Tención! Y es que quiero preguntarles a todos ustedes, ¿sabían que Sicura es el sponsor oficial de la Tri? Y ahora, sí, Sicura protege también a todos los combatientes. Yo le quiero preguntar a mis combatientes, ¿ya calentaron? ¡Oh, exactamente! ¡Claro que no! Por eso, para que no se lesionen, usen Sicura Alimento, que calentará sus músculos antes de la actividad física para evitar lesiones. ¡Sí! ¡Sicura! Sicura alivia dolores musculares y mucho más. Sicura, el aliado para todo tipo de deportistas. Y nuestras chicas saben lo que es bueno. Mira cómo se aplican el producto. Ellas ya saben porque también se vienen ciertas pruebitas importantísimas. Y ahí están las chicas, mira, bellas. Bellas. También cuidando de su cuerpo, cuidando de sus músculos y todo lo que necesitan para ser las mejores combatientes. Y ahora, hay que recordar también un poco lo que vivimos el día de ayer, la noche de salvataje, que fue muy tensa, muy extrema. ¿Quiénes se blindaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pruebas hubo también? ¿Cómo se resolvieron todos estos temas? Aquí veremos un pequeño resumen. Con tu ventrílogo. Anoche tuvimos un combate digno de admirar. Ya no existió azules versus naranjas. Fue una guerra por salvarse y no tener el riesgo de ser nominado. Los combatientes lo dieron todo en los circuitos. La primera eliminada por salvarse fue Denise en Cerruchadores. Denise eliminada. Creo que el primer toquito sí lo hice bien, pero ya no me dio como para cerruchar en el tercer y siento que ahí fue que obvio me quedé. Ya en el tercer tuco ya sentí que no. Por parte de los chicos fue Panchito, que hizo más tiempo que los otros en el circuito contrarreloj. Eliminado del salvataje, Panchito. Hubo buena competencia, me gusta cómo estamos ahí. Lastimosamente no se me pudo dar, vengo de una herida. Ahora algo de un virus que anda en el ambiente, pero quise hacerlo. La meta era completar el circuito y lo hice. Las siguientes eliminadas por salvarse fueron Inoa y Zulay, quedando como reto final por parte de los chicos Ian versus Piki en un circuito de salvataje. Fue muy peleado, pero por pequeños grandes detalles, Piki Sonic se llevó el salvataje y está blindado de la eliminación. Dije, ¿sabes qué? Tengo que ganar y eso hice, tener que ganar. La verdad que fue gracias a mi DT, Ferchot. Nos ha ayudado siempre con técnica o guiándonos y estando ahí pendiente. Fercho ha sido muy influyente en el proceso y evolución de todos los azules. Por el lado de las mujeres se vivió un duelo muy emocionante por parte de Simone y Doménica. Dos naranjas compitiendo por salvarse. Simone logró llegar primera, demostrando que es toda una guerrera y que está en combate para largo. Feliz y contenta de todo. Todo el esfuerzo vale la pena y todo esfuerzo tiene su recompensa y ahora tengo esa camiseta blindada. Nada, eso. Y agradecer y por formar parte de mi proceso, a mi familia, que los amo. Piki y Simone, un azul y una naranja, son los blindados de combate. Ahí vimos y ahí tenemos también la claqueta con los nominados y los posibles nominados de hoy. Pero chicos, y también tenemos por supuesto los dos salvados, los dos blindados, que son Piki y Simone, que hicieron un trabajo extraordinario el día de ayer. Y ahora, usted se va a preguntar, ahorita van a jugar los chicos. Este juego no tiene nada que ver con las noches de combate, con las noches ganadas, con las noches que se contabilizan diariamente. Este juego netamente va a ser para la noche de hoy. No les diremos todavía el porqué ni el beneficio, si hay un beneficio o no hay. Lo que usted tiene que saber es que se tienen que rajar el lomo y poner todo en la cancha. Ok, y en este momento también nos acaban de confirmar, sí va a haber un beneficio para esta noche, la cual no se revelará hasta el momento. Pero sí le decimos a los chicos que en estas pruebas se esfuercen al máximo, como en todas
como tiene que ser siempre, como solo ustedes pueden hacerlo. Y se dan cuenta, Emi, que ahora los chicos acaban recién de enterar de lo que estamos diciendo. Por eso lo vemos a Fercho y a Isis que están conversando netamente, no sé si dándoles palabras más de aliento de lo que ya deberían. Atención, chicos, porque también van a jugar ambos equipos. Y esto, bueno, no nos queda más que decir que... llegó el momento. Usted dígalo, señor La Voz. La prueba para hoy, que determinará quién tiene ese beneficio, es... contrarreloj. ¿Consiste, señor La Voz? En este circuito los combatientes deberán saltar dos túneles con obstáculo, desenganchar la llanta para pasar por los cuatro túneles con la llanta, suben el muro, toman un banderín, regresan con la llanta por los túneles y dejan donde lo encontraron, suben a la piscina, dejan el banderín, bajan por la otra escalera, arman cuatro pisos de ladrillos cada uno, debe armar uno, tocan la campana para que salga el siguiente, el último que toca la campana y... obviamente, ahí se detiene el reloj para saber quién tiene el menor tiempo. Ese ganará con su equipo el beneficio de esta noche. ¡Ay, ay, ay, señor La Voz! Uno de los juegos más extremos que hemos tenido en todo el año. Y no podía ser de otra manera, Emi, que justo hoy en noche de nominación. Comienza el equipo azul. Aquí empieza lo bueno. Y no sé, para algunos quizás lo malo. Pero se viene esta prueba intensa. Los chicos se han preparado mentalmente también, físicamente. Compiten Rafa y Noah, Piki y Zulay. Ayer fue todo individual. Hoy en esta prueba tienen que hacerlo en equipo. Hoy luchen por la camiseta, por el color, por sus compañeros y por ustedes. Máquina. Hoy todos se unen, directores técnicos, chicos del azul, chicos del naranja, para esta prueba. Máquina. Y hay que ver quién recibe este gran beneficio, que lo sabremos más adelante. Combatientes listos. Vamos a arrancar, Emi, entonces. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Tiempo. Y vemos cómo empieza esto en esta noche de nominación. Una noche muy importante, una noche intensa, extrema, tensa también. Estamos viendo cómo los chicos están en este circuito, en este contrarreloj. Lo vemos a Rafa pasando por la ratonera y siguiente un circuito demasiado largo, demasiado extremo, complicado, con muchos obstáculos. Vemos también cómo Fercho Gómez está a su lado, como siempre, con su equipo azul guiándolo, viendo que todo esté intacto, que cada cosa que se haga, que cada accionar sea pulcro. Ya se prepara Rafa para subir este muro de escalada que está inclinado. Coge ese banderín y baja nuevamente. ¡Ay, ay, ay! Tiene que regresar nuevamente por donde vino. Y estamos viendo que lo hace con una llanta, lo que también aumenta la tensión, aumenta la complejidad. Vamos viendo cómo Rafa, siendo nominado directo ya, igual trata de demostrar que quiere quedarse en combate, que lucha por su equipo, que lucha con sus compañeros, que trata de dar todo por su camiseta, por su color y por la fanaticada del equipo azul. Un minuto con 14 segundos. Está llegando Rafa la máquina para colocar la llanta en su lugar y colocarle, por supuesto, el seguro. Y lo estamos viendo cómo ya pasa por los cilindros para llegar a la siguiente estación. Lo está haciendo en un muy buen tiempo. Tenemos un minuto con 33 segundos. Vemos cómo comienza a trepar ya para pasar por el puente y llegar y colocar el banderín. Sigue cruzando esta estación y comienza ahora sí una de las partes finales, que es colocar los ladrillos de su color. Esto es contrarreloj, eso tiene mucha incidencia en el otro equipo porque tienen que hacerlo con la misma velocidad o menos tiempo. Y tenemos ya 2 minutos y esto se pone cada vez más fuerte. Ya está colocando las bases. Rafa toca y sale Inoa. Y Noah, desde ya hemos visto que es una de las más queridas por el público. Por el público.
público de combate. Se llevó el corazón de toda la fanaticada del equipo azul. Y es por esta competencia tan particular que es de ella. Muy extrema, siempre aguerrida, siempre tratando de demostrarlo todo en el campo de batalla, dejando pero absolutamente todo en el estudio de guerra. Estamos viendo cómo Ainhoa pasa por esa ratonera, lo hace demasiado rápido, demasiado veloz. Quiere también ella demostrar que tiene todo para quedarse en combate, que puede también luchar contra cualquier obstáculo que se le enfrente. Ya vemos cómo está saliendo la ratonera con esa llanta y se prepara con el arnés para subir el muro de escalada, que a veces se le suele complicar. Sin embargo, vamos viendo que lo va subiendo con un muy buen ritmo. Está haciéndolo muy bien y no, el equipo azul ya está por coger ese banderín. Aquí viene la complicación y es lo que venía diciendo. A veces este puede ser el talón de Aquiles de Ainhoa. Y sí, lo logra, agarra la bandera. Y esto puede ser un golpe anímico muy bueno para el equipo naranja. Pero aún así, recordemos que acá todo puede pasar. Porque cada estructura de este nuevo desafío y circuito tiene su complejidad. No es tan fácil. Hay mucha gente de ambos equipos que es experta en ciertos lugares y en otras no. Como lo vimos, Ainhoa es muy fuerte, es muy resistente. Se le complica un poco el muro de escalada. Pero también es de las mejores y no solo las más queridas, sino también las más fuertes, que tiene un corazón muy grande que nunca se deja vencer, y todos conocemos el potencial que tiene la gigante, la pequeña hormiga atómica. Vamos a ver si logra entonces también hacer un buen tiempo, porque esto no se acaba aquí, señoras y señores. Regresa después el equipo naranja a tratar de batir el récord del equipo azul. Increíblemente lo que está haciendo ahora la pequeña hormiga atómica. Va a pasar ahora por el puente. Esperemos que no tenga un tropiezo, porque eso significaría que tendría que regresar. Y ahora, cruzando por el puente del... ¡Ay! Justamente lo que hablábamos, pero ella, demasiado fuerte, sigue. Desde acá los chicos le dan todo el aliento posible y ella va a colocar otra vez la base de esa estructura. Mientras que vemos como el equipo está muy tenso, gritándole, dale, vamos. Vamos, Ainhoa, vamos, que no nos podemos quedar atrás. Tenemos que hacer un buen tiempo. Y esto no acaba aquí, señoras. Esto va a seguir, señores, porque Ainhoa sigue colocando, a pesar de esa caída fuertísima que acaba de tener en la piscina, y toca campana. Toca campana, inmediatamente arranca Piki Sony con una viada impresionante. Estamos 5 minutos de prueba. El equipo azul ha demostrado muchísimo en este campo de batalla. Ya está por ponerla ahí dentro de la ratonera, la llanta. Piki Sony, vamos a ver si lo logra, si hace un tiempo récord junto a su equipo. Recordemos que estamos en noche de nominación, señoras y señores. Una noche muy compleja. Y en este circuito en particular, los chicos están compitiendo por ganarse un beneficio que aún no lo saben. Pero igual quieren sudarla, no solamente por la competencia, sino también por su equipo. Vemos cómo Piki Sonic sube el muro de escalada, inmediatamente agarra ese banderín y baja con todo. No respira Piki Sonic, no descansa, lo hace demasiado rápido en este momento. Ya está de regreso por la ratonera y vamos viendo que va teniendo un muy buen ritmo. Por supuesto, Emi, no se casa. Mira, mueve 6 minutos la llanta con la cabeza para que pueda avanzar y gatear al mismo tiempo. Es una buena técnica también. A veces la lanza también con la mano. Y esto hace que tenga más agilidad en el momento de pasar por la ratonera, que es bien complicada, es bien cerrada. No es apta para la gente claustrofóbica, créanme. Yo he tratado de hacerlo y es muy complicado. Se lleva la llanta al otro extremo para comenzar otra vez el circuito del puente. Y vamos a ver si lo puede lograr. Tiene que terminar también la estructura de ladrillos. Tiene un buen ritmo. Está dosificando también la parte del aire para poder estar en óptimas condiciones, ya que si no se puede cansar. Logra dejar el banderín. Sigue ahora Piki, lento, porque sabe que puede caer. ¿Cómo le pasó a la pequeña hormiga atómica? Ya llega a la última estación, donde va a comenzar a colocar los ladrillos. Más de 5.800 conectados en directo en nuestro canal oficial de YouTube. Este es el momento en el cual tiene que tener también precisión, porque si no logra colocarlos, pueden caerse los ladrillos y eso sería una catástrofe en el tiempo para ellos. Y un saludo muy grande a toda la gente de YouTube,
que nos está viendo. Casi 6.000 conectados estamos viendo y sale la última, Emi. Mirá la arrolladora la que tenía Zully antes de salir al campo de batalla en ese momento. Ya lo está haciendo, agarra esa llanta. Está imparable. El equipo Zully hasta el momento tiene 7 minutos con 24 segundos. Y tienen que continuar, tienen que hacerlo demasiado rápido para poder lograr un tiempo récord. No sabremos hasta el momento cómo le irá en el futuro al equipo naranja, pero lo que sabemos es que esta competencia está demasiado dura, demasiado extrema. Otra ratonera más es la que le espera, o mejor dicho, dos ratoneras más son las que le esperan a Zully. Ya está pasando por una, se tropieza con la llanta, se pega en la cara, en todo el rostro, pero continúa con la competencia. Última ratonera, Zully está logrando también ya este circuito y con ella terminaría. Con ella ya acabaría este circuito, ya está subiendo el muro de escalada, lo hace un poco lento, la verdad. Estoy viendo un ritmo pasivo en este momento, muy calmada. Trata de hacerlo lo seguro, me parecería. Ya agarró el banderín, no sé si retome la misma energía con la que estaba viniendo o si igual iría como a un ritmo más tranquilo. Ya en este momento está regresando Zully y Mora por la ratonera, la reinita del equipo azul. Por supuesto, Emi, esto no termina. Esto recién empieza en una noche tan candente como la que tenemos el día de hoy. Usted no se puede perder lo que viene, porque créanme que los va a dejar paralizados con la piel de gallina. Va a ser una noche que usted no va a poder olvidar. Mientras vemos que van casi 9 minutos. Increíble como estamos todos conectados aquí. 9 minutos. Y pendientes de lo que está haciendo el equipo azul, sobre todo el equipo naranja que está detrás de cámaras, viendo, asimilando todo lo que está haciendo Zully en este momento. ¿En qué momento ellos pueden usar mejor una técnica para ver si pueden romper el récord del equipo azul? Porque créanme que el beneficio que van a tener, créanme que no se lo pueden perder, chicos. Ellos lo tienen clarísimo, por eso están dejando alma, vida y corazón en esto. La Zully, ahora la reina del equipo azul, está cruzando el puente, obviamente con mucha cautela para que no ocurra lo que le pasó a Ainhoa. Vamos a ver entonces, Zully llegando ya a la última estación para comenzar a colocar los ladrillos y tocar campana cuando ya tenemos casi 10 minutos, Emi. 10 minutos son los que ya se aproximan y Zully está, como lo digo, pues muy tranquila. Yo creo que ya a estas alturas del partido, a estas alturas de la prueba, ya como se comenzó a agotar, a cansar, los músculos no le funcionan igual, me parece. También han sido muchos obstáculos para los chicos y no crean, cada obstáculo hace más compleja la prueba, cada obstáculo los llena de mucho más cansancio a los chicos. Vemos cómo el equipo azul está intenso, gritando en este momento, tratando de apoyar a su última compañera que terminaría esta prueba ahí. Tiempo. 10 minutos con 23 segundos es el tiempo del equipo azul. Lo dejaron todos los chicos. Saben lo que se juegan. Ahí vemos cómo arranca la máquina de calceta a darlo todo también. Ambos equipos no dejaron, pero nada. O sea, lo hicieron todo. Dejaron todo a un lado. Todos los dolores, todo el estrés que tienen, los nervios que tienen hoy día, sobre todo. Y a ellos no les importó, porque saben que un segundo vale oro. Es increíble lo que han hecho los chicos. 10 minutos con 23 es el tiempo a vencer. Los chicos del equipo naranja ya están listos y preparados, porque hoy necesitan urgente ganar este circuito. Carlos, créanme, señor Lavoz, dígame. Rectificación de tiempo. Ok. 10 minutos 22 segundos. Un segundo menos que puede valer oro. Puede ya ser decisivo. Sí, sí, sí. Hemos visto competencias como en un segundo se ha llevado la victoria algún combatiente, algún equipo. Así que esto, créanme, que nos va a tener agarrados del sillón a todos. Por supuesto, chicos, nosotros, hasta mientras, solo le podemos decir que si tiene usted un problemita en la garganta, si usted está sintiendo hoy por hoy
eso que viene el invierno, que ya pasó, que viene el verano y le está comenzando ese en la garganta. Yo tengo la solución para eso. ¿Sabes por qué? Porque si sientes molestias en la garganta, tos, ardor o gripe y todavía no has probado Gloranta, ¿qué estás esperando? Gloranta te ofrece tres presentaciones: jengibre, hedera Alexis, propóleo y miel. Ya sabes, si te molesta la garganta, Gloranta ayuda a calmar tu garganta. Yo fui tenor, por si acaso, pero me rompí los meniscos y no me dejaron seguir participando. Pero ahí estoy. Gracias, Gloranta. Te quiero mucho. No te cambies. ¡Emi! Carlitos, cada vez nos sorprendes más. ¡Qué dotes artísticos! ¿Qué no ha sido? Dios mío, este hombre es multifacético. ¿Qué no haces? La pregunta. Y adivina qué me salió por cantar así. No, ¿qué me vas a ver? No lo voy a decir al aire. Oigan, chicos, de verdad que ha sido un circuito muy extremo el que se vivió. Y también pensar que ya se le viene el equipo naranja. De salud que le impidió también estar al 100%. Ayer se desmayó después del circuito, tuvo que tener atención médica y eso, combate no se puede ir en contra de lo que digan los médicos. Por más que quería jugar hoy, no puede. No puede, por eso Denise Piña va a tener que usar esa batuta y hoy dar el todo por el todo. Cada una es buena en lo suyo, así que no hay que desmerecer. Denise también puede hacer un excelente trabajo, pero es importante que usted sepa el por qué Doménica no puede competir. Y las ganas también que tenía de hacerlo, ¿no? Ella un sinnúmero de veces dijo, por favor, permítanme, permítanme. Se habló con directora técnica también, pero bueno, ya son temas médicos que se escapan de las manos de cualquiera de nosotros. Y no, combate no puede ir en contra de eso. Así que bueno, primero la salud de los combatientes y también precautelar pues el cuerpo de ellos, la integridad física de ellos. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Llegó el momento, equipo naranja. Yo me imagino cómo usted ha de estar en casa, porque yo estoy que tiemblo, me tiemblan las piernas. No me imagino cómo ha de estar toda la fanaticada del equipo azul, del equipo naranja. Y esto, arranca la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Corre tiempo! ¡Arranca! ¡Ay, ay, ay! Chicos, por si acaso, los que nos están viendo en YouTube o también en vivo, chicos, por si acaso, el 10:23 que tiene el equipo azul, nosotros ya lo rectificamos, es 10:22, solo que vamos a cambiar el cronómetro en unos minutos, hasta mientras hay que darle prioridad ahorita que está compitiendo el equipo naranja para poder batir ese récord. Vemos un Ian que está comprometido también, lo vimos ayer que llegó a la final del circuito, llegó, se rajó ayer, llegó casi a punto de tener ese blindaje tan anhelado. Vicky lo ganó por una técnica distinta a la que hizo Ian el día de ayer, porque justamente él arrancó moviendo la llanta de una manera del cual él no lo hacía, pero dice que él confiaba en una nueva que había visto y eso hizo que perdiera. A veces también tenemos que escuchar a nuestros DTs, pero Isis, muy sabia, le dijo, confío en lo que vas a hacer, lo hizo. Y ahora él también le repitió, no lo vuelvas a hacer. Ya está. Ahora me escuchas a mí. Ian, increíble. Ahora cuando tenemos 1:10, él sigue dándolo todo. Y él quiere a su equipo arriba. ¿Vimos? Se le fue la llanta. Se le fue la llanta. Recordemos que esto también pasó con el equipo azul, que tuvo una caída
y no hay. Eso es lo que hizo que también en estos segunditos puedan tener ya un poco más de equidad entre ambos. Así que esto no está dicho del todo todavía. Así es, Carlitos, tú lo has dicho todo. Esto continúa y han demostrando no solamente al equipo naranja, no solamente a él también, sino a toda la fanaticada del color naranja que él puede. Ha venido con un excelente rendimiento, uno también de los más fuertes del combate. Imagínate, llegó también a ser uno de los más veloces. Ahí lo estamos viendo a Ian, cómo ya viene esta parte también de los bloques, de los ladrillos. ¿Cómo le irá a Ian? ¿Lo hará tan rápido? ¿Lo hará más tranquilo? Pero estamos viendo cómo los chicos también lo apoyan. Y para la tranquilidad del equipo naranja, sabemos que esto empezó tarde con 6 segundos. Así que tranquilos. Ya después del juego, también después de la prueba, se va a rectificar. Estamos viendo la competencia en ese momento, cómo Ian ordena estos bloques. Va haciendo una torre que más adelante se complementará con también la participación de más combatientes. ¡Ay, ay, ay, Ian! ¡No hagas técnicas nuevas! Recuerda que no es el momento de inventarse. ¡Toca la campana! ¡Inmediatamente sale el siguiente relevo! Ahora la vemos a Simone que sale con todo para recuperar el tiempo perdido. Ya Emi, muy bien, lo dijo la reina del prime time. Esos 6 segundos después lo vamos a poner bien. Tranquilos, paciencia, chicos. Esto recién empieza y todo lo tenemos legal. No se preocupen de eso. Ahora sí, vemos Simone dándolo todo, que quiere, por supuesto, llevarse ese beneficio de este circuito contrarreloj. Está demasiado complicado. Vemos cómo también está haciendo una técnica de llevar la llanta, arrastrándola, y no le estaba funcionando por esa. Por eso ahora la cambia. Puede cambiar también los segundos. Eso depende netamente de ella. Pero lo que sí le podemos decir, chicos, están haciendo un trabajo espectacular. Sabemos el trajín de cada día. Sabemos cuánto les cuesta todos los días, porque los golpes, la adrenalina, los nervios, los músculos. Sé que están lesionados, que están enfermos, chicos, pero igual, esto es combate y esto es lo que ustedes aman. Por eso están aquí y por eso la fanaticada siempre alienta por ustedes. Hasta el momento, muy buen tiempo. Simone, que ganó el otro día el blindaje justamente contra Doménica. Una final increíble que tuvo a todos con los nervios de punta. Y ahora la vemos. Vamos a ver si logra o no logra vencer el tiempo de los 10:22 del equipo azul, cuando tenemos nada más y nada menos que 4:22. Hasta el momento la ventaja es azul. Por supuesto. Vamos casi a la mitad y ellos van a la mitad también. Esto está muy reñido, porque todavía no termina el equipo naranja, pero le quedan dos. Le queda Josué Hércules y le queda también Denise. Vamos a ver cómo se desarrollan. Ella es muy buena y muy resistente, tiene muchísima fuerza. Y eso es lo que la ha llevado hasta el día de hoy a ser una de las competidoras más queridas y también más fuertes de combate. Aunque con tropiezos, ella nunca se rinde. Un tropiezo que en este momento también puede ser peligroso para el equipo naranja, este tropiezo que acaba de tener Simone. Sin embargo, vamos a ver cómo se desempeña lo que queda de esta prueba. Puede ganar quizás el tiempo con la rapidez que ella le caracteriza, con la fuerza que tiene. Estamos hablando de la combatiente de la semana, inclusive Simone, que también está salvada, está bloqueada por la noche de salvataje que se dio el día de ayer. ¡Naranja! Ahí estamos viendo al equipo naranja en acción. Simone en este momento verificando que las bases estén bien puestas. Ella sabe cómo tiene que ser una torre. Tiene que tener muy bien establecidos los ladrillos de abajo para que los de arriba no se caigan y que no se venga abajo todo el trabajo que vendría a hacer. Ahí la estamos viendo poniendo estos ladrillos con mucha paciencia. Lo está haciendo con mucho tino, con delicadeza, diría yo. Pero igual metiéndole la energía que la caracteriza. Vamos viendo cómo quedan los últimos ladrillos que poner para que pueda tocar esa campana. Minutos. Y continúa el siguiente naranja, que ya lo veo también ansioso. Y toca la campana. ¡Josso con toda la pista! Por supuesto, Emi, salió Josso, Josué Hércules. ¡Ay, ay, ay! Este guerrero, para mí uno de los chicos más poderosos que tienen y más rápido. Siempre hablamos de la rapidez de Piki, pero también
tenemos que mencionar el trabajo impecable que hace Joso. Es muy, muy, muy rápido, muy dedicado, que hoy está nominado con riesgo también de ir a una posible eliminación, que eso lo veremos la próxima semana, chicos. Por eso él lo da todo, él sabe que es uno de los más fuertes, él le quiere demostrar a toda su fanaticada por qué está aquí, por qué es uno de los más fuertes, por qué se llegó a dar de tú a tú contra la máquina de Calceta. Por eso él no se quiere rendir y sigue dándolo todo. Joso, uno de los mejores combatientes, está llegando a hacer un muy buen tiempo, ya con 7 minutos 5 segundos para el equipo naranja. Están casi a 3 minutos y medio, aunque se vea un poco complicado. Nunca, nunca desconfíen del poder que tiene José Carlos García. Ahora lo vemos pasando por la ratonera, está haciendo un muy buen tiempo. Chicas y chicos, esto se define con Denise. Ahora va a colocar la llanta con el seguro para llevar al otro extremo del estudio y así poder comenzar a cortar el tiempo y poder hacer el tiempo recordante del equipo azul de mí. Estamos viendo a Joso en esta prueba, en este contrarreloj. La verdad es que hemos notado muchas veces que cuando Joso se enfoca, se lo propone, le pone seriedad también al asunto, pues tiene muy buenos resultados y puede ser uno de los más veloces, uno de los más fuertes. Estamos viendo cómo el equipo naranja también le hace barra a Joso, su directora técnica al lado suyo, Doménica, gritándole. Ha estado prácticamente al lado también de él en toda la competencia. Denise por el otro lado ya también queriendo salir, sabemos que es el relevo. Y esto se va completando esta torre del equipo naranja. Ya a punto de tocar la campana, Joso se asegura que quede bien eso y... sale Denise, que le quedan casi 2 minutos exactamente para poder superar el récord. Vamos a ver si lo logra Denise. Vamos a ver de qué está hecha la reina. Sale disparada con todo. No quiere perderle la pisada al equipo azul. Quiere darlo todo y quiere sacar al equipo naranja adelante. Debería hacer el circuito en 2 minutos. Exactamente. Es complicado, pero no imposible. Ya lo vemos a Denise comprometida, dándole con todo. A los chicos también alentándola, que eso sirve muchísimo. Buen tiempo está haciendo. Muy buen tiempo está haciendo Denise. Lo está logrando increíblemente a veces, porque es la última combatiente o el último combatiente. 9 minutos. Suelen tirarle toda la responsabilidad a la última o el último combatiente, pero créanme que es un trabajo en equipo. Y lo que está haciendo Denise está impecable, porque está logrando realizar un circuito muy complejo en un tiempo muy, muy rápido. La vemos ahora que va a comenzar a escalar. Ella es muy buena escalando. Esperemos. Un minuto para el tiempo del equipo azul. Que pueda lograrlo. Queda 1 minuto, chicos. Y esto se pone cada vez más fuerte. Vamos a ver si logra sacar el banderín. Y ya baja. Y le queda la mitad del circuito. Vamos a ver si lo logra o no. Le está tomando tiempo quitarse el arnés. Segundos de oro que podrían significar mucho para el equipo naranja. Se guarda ese banderín y va directo a la ratonera con estas llantas. Algo sucede, se le queda trabada. Sin embargo, continúa Denise, continúa para demostrar a la fanaticada que también quiere estar en combate. Una combatiente también muy buena. Gracias a todas las personas que también están conectadas. Ya somos aproximadamente 7.000 personas conectadas, transmitiendo también en vivo desde YouTube. Así que les enviamos un abrazo y un beso con mucho cariño a todos los rincones del Ecuador. Enfoquémonos, señoras y señores, en esta competencia que está cada vez más ardiente. Denise Piña, la piñita, la reinita del equipo naranja, con esta llanta súper aguerrida, tratando de enfocarse mucho en este circuito. Coloca la llanta. ¡Ay, ay, ay! Se va corriendo, corriendo con todo. Igual tiene que continuar Denise. Estamos viendo cómo ya deja esa llanta y se va al otro extremo, directo, directo a la zona, a la estación de la piscina, con ese puente flotante también. Lo pasa con mucha precaución, con mucha cautela Denise Piña, tratando de culminar este circuito, dejándolo todo en el campo de batalla. Ya últimos momentos. Últimos momentos del circuito, de la prueba, la zona y la estación de los bloques, de los ladrillos. Ya están por completarlos los chicos del equipo naranja. Denise terminaría este circuito en este equipo. Estamos viendo cómo pone uno a uno esos bloques.
coge ya prácticamente los últimos parados para luego poner los que van encima. Y este es el circuito que se ha vivido en esta noche de nominación. Vimos en primera instancia al equipo azul con un tiempo indicado ahí en las pantallas. Y ahora el equipo naranja, que ya está por culminar. Claro que lo hace como más, con más tranquilidad, Denise, ya en este momento. Y finalmente... el tiempo, señor La Voz. La prueba la gana el equipo azul. Ellos ganan el beneficio en esta noche de nominaciones. Es muy importante también decirle a los chicos y a las chicas, mientras Fercho aplica la gran Miller Bolaños, que los ladrillos pesan mucho, por si acaso. Porque sé que mucha gente está diciendo ahora, no, pero es que no lo hicieron rápido con los ladrillos. Son ladrillos grandes. Cada pesan obstáculo muchísimo. Es complicado, de hecho. Así que créanme que no es tan fácil la tarea. Así es. Por acá estoy, Carlitos. Y ahora sí, Lunita. Por favor, auméntele. Estamos listos. Métale a esa musiquita de tensión, a ese sonido que nos preocupa. Pero con energía, Lunita. Chicos, eso. Los chicos están intrigados de saber cómo se va a llevar a cabo esta nominación. Hay mucho... prensa y lo que se viene, pues no será la excepción. Para nada, Emi. Los chicos capaz que tendrán su táctica para el día de hoy. No sabemos. La noche de nominaciones es muy cambiante. La noche de nominaciones a veces piensan que puede ser de una manera, pero... impredecible. Pero es impredecible y eso es lo que hace este contenido cada vez más pesado, más intenso. Por eso, chicos, piensen bien lo que van a hacer, porque esto puede tornarse oscuro en algún momento o también puede ser algo beneficioso para ustedes. Estos son los nominados hasta Rafa, el momento. Josso. Que son Rafa. Julián. Josso, Julián. Y Panchito. Y el del público, que fue Panchito. Usted está a punto de conocer quién será el próximo nominado o nominados del día noche de hoy. Así es, pero no son los únicos. Claro, ellos son los nominados directos, pero en este momento se vienen los nominados de la noche. Y ese contenido será transmitido por vía Facebook e Instagram. En vivo, contenido exclusivo desde la sala de nominaciones. En directo. Donde los chicos estarán yendo uno a uno. Contenido Darken exclusivo. Darken en este momento estará reportando. Está en este momento reportando con todos los detalles, live con de toda Instagram. La información. De hecho, información que no se les ha dado a los chicos. Live de Facebook. Y por supuesto, para que los chicos no escuchen lo que va a pasar dentro de ese estudio, hemos cortado la comunicación del estudio y el retorno. Hemos apagado los monitores. Prácticamente los chicos no están escuchando nada. Para hacer aún más interesante la noche de hoy y para que los chicos y las chicas no tengan idea de lo que vaya a pasar. Cada uno de ellos. Vamos a arrancar en este momento y ellos también se van a enterar de cómo va a ser la dinámica hoy de la noche de nominaciones. Muy importante, chicos, ustedes pueden hacer la doble pantalla. Tienen también la del televisor, tienen la de YouTube, pueden agarrar su celular también o una tablet y ahí pueden ver el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. De Instagram y Facebook. Sí, así que conéctese en este momento porque ese contenido no sale acá. Así que, chicos, Emi, estoy llegó nerviosa, el momento. Estoy nerviosa, no sé qué estrategia tendrán los chicos. Cabe destacar nuevamente y decir que ellos no saben de qué manera tienen que nominar, ni cuántos tienen que nominar. Eso se les irá diciendo en el momento justo que ellos estén arriba en sala de nominaciones, que como les digo, ustedes tienen a la mano en su Instagram, en su Facebook, que tendrán todos los detalles de la mano también de Darken. Entonces empezamos con esto. Tiemblan las gradas de combate, señoras y señores. Se siente. Se siente.
Y tenemos a la Leona en vivo en este momento. Llegó el momento. ¿Quién nos dará? Obviamente, su nominado, nominada, nominados. La Leona en el set. No te vamos a escuchar. Nosotros sí, Emi y yo, YouTube, el Ecuador entero sí. Por supuesto, en Instagram y Facebook también. Así que, ni más ni menos, Leona, te escuchamos. Para que también. Hola. Hola, Leona. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Primero que nada, deseándote una pronta recuperación, Leona. Te queremos mucho, te extrañamos mucho en el set. Obviamente, necesitamos que seamos concretos con lo que vayas a decirnos. Tus compañeros no te van a escuchar, solo nosotros. Así que, por favor, corto y conciso, cuéntanos quién o quiénes y el por qué. Nominación de Leona. Bueno, obviamente, siempre voy a ir contra el equipo rival para proteger mi equipo, mis piezas. En este caso, mi nominado es Ian. Ha elegido. Ok, tenemos la respuesta ya de la Leona. Fue muy concisa, precisa, directo al grano. Leona, nos contactaremos contigo nuevamente. Te deseamos, como lo decía Carlitos, una pronta recuperación y esperamos tenerte de vuelta aquí muy pronto. Ahora, siguiente combatiente del equipo naranja. Denise Piña, por favor. Denise, por favor. Producción te va a indicar dónde ir a la sala de nominaciones. Nosotros vamos a esperarte acá. No me gusta repetir las cosas, pero sí es necesario en estos momentos que lo que acaba de decir la Leona, nuestra queridísima Stephanie, no lo escuchó nadie, solo nosotros. Y bueno, obviamente usted que está en casa o viéndolo desde un dispositivo móvil, eso hace que también sea más interesante. Y los chicos, si tenían alguna táctica o técnica, pues quede anulada, por así decirlo, porque no saben y no tienen idea a quién se está votando. Ni qué está sucediendo exactamente. Ni porque, quiénes. Exacto, porque no tienen información de cómo se va a manejar esta nominación allá arriba en la sala de nominaciones. Claro, ellos pudieron haber hecho sus estrategias, están en todo su derecho, cada uno tiene pensado lo que va a hacer. No sabemos a quién exactamente atacaría, ni cómo atacaría, ni cuántos, ni qué tengan ellos en mente. Porque también se lo han reservado, de hecho. Pero en este momento ya está subiendo Denise Piña. Se está acercando a la sala para dar esa respuesta. Y de hecho, Emi, podría darse, que se ha dado algunas veces, de que se den vuelta. De que pueden haberse comentado, ok, yo voy a votar por tal persona, pero en el momento que saben que no van a ser escuchados, dicen, no, lo cambio. ¿Por qué? ¿Alguna razón? Me avisa si crees que. ¿Por qué? Porque fue mi decisión, sí, y ahí. Siento que Noah es un. O sea, es una pieza fundamental en el equipo azul. Perfecto. Ella ha elegido. Perfecto. Bueno, lo escuchamos. Claramente también dio su razón. Este momento, Julián, por favor, acercarse
al lugar donde vas a tener que explicar. Fue muy, muy claro, muy conciso. En este momento también tiene que acercarse Panchito. Es el turno de Panchito a la sala de nominación. Con unas caras, Carlitos. Te soy sincero, Emi. Cara de tragedia tienen en este momento. Te soy sincero, Emi. No me esperaba. No esperaba lo que estoy escuchando. Para nada, o sea... No sé en qué momento ha pasado todo esto. No lo tenía ni estipulado ni pensado. Yo tampoco. Es estrategia de cada uno y es válido totalmente. No me esperaba esas respuestas. Ni tampoco las justificaciones. Se han salido totalmente del margen de lo que se ha vivido también en combate, de lo que usted ha visto. Porque lo que usted ha visto es lo que también nosotros hemos palpado desde acá. Y la verdad que... No, ni Emi ni yo estamos todavía, no caemos todavía en la realidad de lo que estamos viviendo en este momento y lo que están escuchando, usted detrás de la pantalla y nosotros. Es algo raro, pero... Ok, sabemos que Panchito en este momento nos está escuchando, por favor, también si nos quitan nuevamente el retorno. Podríamos quitar el retorno del estudio porque se escucha. Es que se escucha acá dentro del estudio. Ok. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Ok, solamente nos escuchamos nosotros, Carlitos. Queríamos asegurarnos eso para que los combatientes también estén cegados. Cegados totalmente, exactamente. Panchito, ¿nos estás escuchando ahora? Por favor, necesitamos que también nos cuentes cuál es tu respuesta y el por qué. Con justificación. Un nominado de cualquier equipo. Es correcto. Sí. La Leona. La Leona es una de las más fuertes del equipo azul. Y considero que debemos de desestabilizar esa parte fundamental del equipo. Ok. Hemos escuchado ya también el voto de Panchito. Cada uno, ya estoy como entendiendo también estas estrategias, ¿no? Pero bueno. Francisco Merino. Seguimos con esto. Ha elegido. Siguiente combatiente. Zuli. Zulay Mora. Zulay Mora. Zuli. A la sala de nominaciones. Ay, 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 lo que se viene, chicos, lo que se viene hoy, lo que usted está escuchando y lo que no están escuchando los chicos acá en el estudio, es... Ha sido sorpresa hasta ahora las nominaciones. Es una sorpresa para el señor Lavoz, para nosotros, para el público televidente.
parece que dentro de la estrategia que tenían algunos pensados, hay otros que no siguieron, parece que no siguieron la misma línea. No se sabe, por lo que se escuchaba en pasillos. Tenemos ya 7000 conectados. Contenido exclusivo, es una locura lo que estamos haciendo. Chicos, agradecerles de corazón, en serio, por preferirnos, por estar, por el aguante, por bancarnos. Muchísimas gracias, en serio, como dice Emi, los amamos. Y ahora tenemos que seguir con el programa, Emi, que se viene, ya está Zuli. Ya está Zuli arriba en la sala de nominaciones. Zuli, te escuchamos, por favor, cuéntanos. Zulay Mora. Tu voto en este momento. Sí, escucho. Voto sí. Por cualquiera. Claro que sí. ¿Por cualquiera del equipo naranja o no? De cualquiera. Cualquiera. Mi voto es para Ian. Claro. Ella ha elegido. Siento que Ian puede dar más de sí y con la camisa de nominado lo logrará. Ok. Interesante. Ha votado ya Zuli y para también información para ustedes. Bueno, antes, Simone, por favor, también es tu turno. Los chicos van bajando y se van ubicando en las otras gradas porque no pueden tener comunicación directa. Este voto es muy secreto, ¿ok? Es confidencial. Y sobre todo también tenemos una cámara que los está viendo en caso de que quieren hacer, no ojito sé, que por ojito, aquí, que la clave que morse, acá, que no sé cuánto. De ahí luego vas a Simone y se comunica. No. Bueno, estuvo bueno la de Simone. Lo que sí vamos a decirles, chicos, es que ya está llegando Simone. Hasta ahora, sorpresa para todo el mundo lo que estamos escuchando. Por eso también tenemos a los chicos del otro lado para que no tengan comunicación y usted también los pueda ver en cámara. Ellos están siendo monitoreados para que no puedan emitir ni siquiera un mensaje, ni de señas, ni clave morse, ni nada parecido, porque esto tiene que mantenerse en secreto, ya que se vienen cositas. Así es, recordamos también a todo el público que estamos transmitiendo en vivo vía Instagram y también Facebook, contenido exclusivo. Simone, sabemos que nos estás escuchando fuerte y claro en este momento, ¿ok? Necesitamos tu respuesta. ¿De quién? Nominación de Simone Alomoto. A la Leona. Ok. ¿Por qué? Porque ella se ha destacado y en cada juego y ella sé que es fuerte y va a salir de esta nominación. Ok. Perfecto. Simone ha elegido. Ok, justo. Ahora nos vamos con Máquina. Rafa Valdés, a la sala de nominaciones. La Máquina, el primer nominado directo, ¿no? El segundo, Panchito. No, el primero, con él empezó todo. El primer nominado de todos, sí, con, sí, sí. Exacto. Sí. Tienes razón. Con él empezó todo esto. No, tranquilo. Me voy. No puedo hacerlo sola, tú lo sabes. No podía faltar. Siempre juntos, siempre un equipo. Siempre juntos. Ok. Momento de Lunita, relax. Por favor, nuevamente esta música de tensión. Momento de relax, dice. Relax, hoy no hay, señor La Voz. Sí, es verdad. Créame que si usted estuviera acá, se diera cuenta de que aquí no hay pero nada de relax. Veo caras acá tenemos muy largas. Público para ver esto. Ay, ay, ay. Fue público. Ahí donde está usted. Créanme que... En el switcher hay público. Y hay tensión. Tenía que decirlo, disculpen, pero tenía que decirlo. Tenía que... Rafa ya llegó. La máquina es rápida. Ahí vamos viendo también cuál será su respuesta. ¿Nos escuchas? Rafa. Claro, es fuerte. Perfecto. Cuéntanos entonces tu voto y por qué. Mi voto es para Doménica. Uh-huh. Y creo que es por lo que ya tiene la experiencia y sabrá cómo salir de esto. Rafa ha elegido. Perfecto, cortito y conciso, bien justificado. Es el momento de Ian Cárdenas para que se acerque a la parte de nominación, a la sala de nominaciones. Ya quedan, quedamos pocos nada más. Ya quedan tres, sí, pero cuatro, no te vi, es que estás. Ian, cinco. Ok, una difícil tarea que tienen en estos momentos los chicos también. Bueno, a algunos se les hace fácil, de hecho. Otros la tienen más complicada. Ahí escuché suspiros de... Uf, de como... Le costaba decirlo.
otros que sí fueron directamente... Sin tapujo. Y hay algunos que escuché visceral. Ok. Hay algunos que sentí que salió de adentro, otros que fue por estrategia. Hay otras personas que puede también... ser que uno sea porque no le cae tan bien, porque, o sea, o por estrategia, por cosas que han decidido juntos en equipo, algún roce, o por el más fuerte, el más débil. Ya lo tenemos a Ian. Ian Cárdenas, en la sala de nominaciones. ¿Nos estás escuchando? Sí. Ok. Por favor, Ian, en este momento, cuéntanos cuál es tu voto y el por qué. Es mi voto. Zulay. Zulay, porque siento que tenemos personas en juego. Y si votaría por Doménica por La Leona, por alguien que tenga votos fuertes, habría mucho más que perder aquí por el equipo naranja, así que mi voto es por Zulay. Te escuchamos. Ian ha elegido. Te escuchamos. Muchas gracias, Ian. Como siempre, diciendo las cosas que tiene que decir. No dejan de ser sorpresiva igual las nominaciones. Yo de Ian me esperaba otras respuestas, otras nominaciones. Yo también, te soy sincera, me esperaba. Claro, pero es combate. Cada quien tiene sus motivos, sus razones. Sí. Y Noah está en camino ya para llegar a la sala de nominación cuando nos quedan solo tres. Aparte de Noah, que ya está llegando, nos queda Pete, nos queda Dome y nos queda Josso. Esto se va a revelar ante los chicos luego, cuando terminemos todos, y ahí es cuando vamos a arrancar y los chicos se van a enterar. Obviamente, cuando lleguen a la casa, van a ver y van a decir, ah, fuiste tú, ah, todo lo que pasó hoy. Ay, todo lo que puede pasar, todo lo que está sucediendo, ya lo tenemos a Ainhoa en la sala. Ainhoa, cuéntanos, ¿cuál sería tu voto? Para Doménica. Para Doménica, por estrategia. Ok. Ainhoa Cuesta ha elegido. Perfecto. Entonces. Eso fue de una, Carlitos, ¿no? Eso fue de una. Eso no lo dudó. Fue rápido. Estrategia pura. Ya lo tenía pensado también. Sí. Y está bien. Porque sí escuchamos que a más de uno le costó. En el momento que estuvo ahí, parece que dio marcha atrás a algunos y algunas. Y decidieron dar marcha atrás con lo que ya habían pensado o con lo que ya habían dicho entre sus amigos y compañeros. Y lo que sí es que tienen que estar seguros de su voto. Porque puede ser una contra. Exacto, o sea, esto tuvieron el tiempo también para pensarlo. Yo creo que tuvieron el tiempo suficiente, así que ahorita tutubiar, no es el momento. En este preciso instante ya está ahí Josso. Doménica, mientras tanto, puede irse acercando. La sala también, mientras escuchamos a Josso. José García en la sala de nominaciones. Dinos, Josso. Mi nominado es La Leona. ¿Por qué? Porque creo que es una de las más fuertes. Bueno, no creo. Es una de las más fuertes del equipo azul y creo que mi equipo naranja está de acuerdo con eso. Listo, Josso. Muchas gracias. Uy. No me venía a venir esa. No me la venía a venir, la verdad. No me la venía a venir de nadie en realidad, pero se está poniendo... Ahora sí se están sacando los trapitos al sol, los faltan cueritos. Dos y ya solo votos. Queda solo Dome, que ya está subiendo. Y en las gradas acá, Piqui Sonic, que lo veo muy intrigado. Está que nos mira cada rato, trata de saber qué está sucediendo. Quiere saber. Lo veo inquieto a Piqui. Piqui quiere que sean las 8:02 para agarrar y decir, a ver, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, a Piqui... No sé, ya mismo se desnuca, Piqui, de lo que está viendo acá rato atrás, viéndonos a nosotros, a ver qué pasó. Ya está arriba Dome. Mientras tanto, Piqui ya avanzó también para agilizar también este proceso por temas de tiempo, usted lo sabe. Cuéntanos, Dome. Doménica Martínez. Mi voto es para Ainhoa. ¿Y por qué? Porque pues siento de que no ha competido y le dan apoyo y está perfecto, pero es la que menos ha competido y la que menos ganes le ha dado al equipo. Ok. Doménica elegido. Directo fue eso. Ay, ay, ay. Muy directo.
Ahí, ahí. Sin remordimiento, sin nada. Exacto. Que nadie nos vea lo que hicimos, pero... Ya no hay nadie. Sí, lo vimos tal cual. Yo también lo sentí, sentí tal cual. Sí, 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 eso... Fuego cruzado. Exacto. Ok. Solamente nos queda... Piki. Piki. Y solo falta que diga... No, voy a... No, Piki no es así. No, ese sí te va de frente. Piki no es así. ¡Piki! Ya lo tiene clarísimo, muy seguramente. Ay, 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 llegó Piki. Francisco Arévalo. Francisco, cuéntanos... Doménica, dominó Doménica. ¿Por qué estrategia personal? Ok. Piki ha elegido. Perfecto, chicos. Fercho, usted no va a ir. Fercho intenta ir. Regrésese, regrésese. Todavía no se acaba y usted no vota. Isis. Tiene el espíritu todavía. Usted tampoco. Usted se queda allá. Usted no. ¿A dónde va, señora? Por favor, señora, directores técnicos. Directores técnicos. Ellos seguramente han hablado también con el equipo, han sido sí. Partícipes, me imagino, reuniones internas. Con señales nada más. Hubo técnica y una táctica también para decir si se nominaba o no se nominaba a alguien, ¿sí? Por su lado también, Isis. Ok, perfecto. No sé qué tanto habrá servido porque... Porque todo es impredecible. Porque eso fue... Un revolú entre todos, todos contra todos. Lo que está diciendo, dice, ya depende de ellos. Acá ellos, los de este, solo quisieron aconsejar cómo sería lo mejor. De acuerdo a la experiencia que ya tienen también, ¿no? La experiencia puede ser, pero cuando tienes aquí algo... Tal cual. Eso es otra cosa. Y ya vemos también a los chicos que se les ha cambiado el rostro totalmente. Se cambió las risas, la camaradería, la amistad. El jijiji, jajaja, que por aquí mi amiguito. Ya no, se acabó. Así que chicos, en este momento, parece que las estrategias no sirvieron. ¿Por qué? Doménica, Ian y Leona. Al centro, por favor. Tienen un triple empate. Empate. Y vamos. Atención. Tenemos triple empate. Fercho representará a la Leona como su director técnico. Mucha incertidumbre. Se apodera también del estudio. Sí, y más que se apodera de la incertidumbre también, cómo se va a manejar este triple empate es lo que nos tiene intrigados a todos. Señor La Voz, por favor. Acá lo importante... es que se supo de entrada que acá parece que las estrategias fallaron en mí. ¿Sabes qué? Siento que también más allá de estrategias muchos pensaron en uno mismo. Exacto. Y lo vi más personal. Sí, se escucharon muchas cosas que fueron personales y se dejaron llevar. Que bueno, también es parte, es válido, es táctica. Cada quien puede hacer como mejor lo creía. No hay que tampoco cuestionar cada voto. Pero lo que sí sabemos es que se vienen sorpresas
y bueno, el programa continúa, la noche de nominaciones continúa. Tenemos aquí un triple empate y los iremos llamando uno a uno. Cada uno de sus compañeros. ¿Usted lo va a decir, señor La Voz? Deberán acercarse y decir y ubicarse. Ok, Leona, necesito que esta vez sí vuelvas a repetir tu voto. Este, está en representación Fercho de ti debido a tu problema de salud. Entonces necesitamos que votes entre Ian, Doménica o bueno, tú. Bueno, creo que yo no voy a cambiar mi estrategia y como lo dije, voy a ser clara y concisa. Mi voto va a ser para Ian. Perfecto. Gracias, Leona. Pronta recuperación. Denise. Es el momento de Denise Piña. Denise, por favor. Recordamos al público que también Fercho está en representación de la Leona, a quien estuvimos pues ahora escuchando también y ya indicó su voto. Denise, ¿por quién votas? Bueno, primero voy a ver por el beneficio de mi equipo y voto por Leona. Listo. Lo tenemos entonces, ¿no? Sí, gracias, Denise. Julián Pino. Julián, por favor, acercarse. Este, ¿cómo toma un giro inesperado esto? Recordemos que si lo ven parado Fercho ahí, es en representación de la Leona. Fercho no está nominado para nada. Ya pasó eso. Julián, tu voto, corto y conciso. Me mantengo en mi estrategia, Ian. Perfecto. Ian, ahora tiene que venir Panchito. Panchito, su voto. Chicos, vayan viniendo en el momento que los vamos llamando. Panchito, por favor. Leona. Ok, siguiente también combatiente en venir. Zulay. Zulay, por favor. Se acerca ya Zulay. Los chicos creo que están de lo que dijeron inicialmente. Sí. Mi voto es para Ian. Perfecto. Ian, este... Perfecto. Bueno. Simone Alomoto. Simone. Es su turno de votar. Leona. Listo. Rafa Valdés. La máquina vota ahora. La máquina se acerca. Doménica. Perfecto. Se va llevando la cuenta también. Doménica, por favor. Doménica, es el turno de Ian Cárdenas. Olvídalo. Ian. Leona. Leona. Perfecto. Y Noah, por favor, hormiguita atómica, acérquese al rectorado. Doménica. Ok, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Momento de Josu. Vota José García. Por la Leona. Mantiene. Es el turno de Doménica. Doménica, ahora sí. Tu turno. Un poco complicado, lo sé, porque tienes a una amiga y al mismo tiempo un compañero de equipo. Depende de ti prácticamente, porque está muy reñido. Tienes que tomar una decisión, Doménica. ¿Pelear por tu equipo? Eligió a su equipo. Eso es tener escrúpulos. Ok, Piki. Una mirada y intensa, finalmente ve ahí. Piki. Perfecto. Bueno, chicos, los combatientes han elegido. Ya están todos. Es el momento, señor La Voz, de este desempate, ¿no? Tenemos los resultados. Doménica, 2 votos. Ian, 4. Leona, del equipo azul, 6. La Leona es
nominada por sus compañeros esta noche. Ok, Ian, en ese momento Ian y Doménica, por el momento pueden respirar, ¿no? Y Fercho, en representación como de la Leona, también. Ya puede también retirarse para, sí, vaya, para las gradas. Las gradas están con una energía que yo digo ahora. Pero, ¿qué les habíamos dicho antes, chicos? Aún hay sorpresas. Todavía. Esto no termina aquí. No termina acá, chicos. Esto sigue. Así que atentos. Leona, te tenemos todavía. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Leona, estás nominada. Lamentablemente para ti. Han votado tus compañeros del equipo contrario y ha salido nominada. Pero lo que le puedo decir algo. Sí, por favor. Ok, te escuchamos, Leona. Creo que era más que obvio, solamente estaba yo por parte del equipo azul. O sea, era lógico que todo el equipo naranja se iba a ir contra mí. Igual, pues no tengo miedo, he competido con hombres, puedo competir con cualquiera de ellos si es necesario para salvar mi puesto. Y nada, al equipo azul, muchas gracias a los que votaron pues por Ian, porque para mí no es como que la gran cosa, el gran competidor. Me hubiese encantado que se hubiesen ido todos contra él, pero bueno, un poquito más de estrategia para la próxima. Y como digo, a veces la más nominada o el más nominado es porque hay algo detrás de eso, o le tienen miedo, o por algo será, ¿no? Porque uno no lo nominan de por gusto. Sabias palabras, Leona, y también tirando sus puntitas como siempre. Ella tiene la experiencia para eso. Claro, y de hecho, las personas que eligieron o votaron por ella lo confesaron y lo recalcaron. Que por eso. Dijeron que es porque era una de las más fuertes. Pero hay algo que también hay que saber, ¿no? Mostremos la tabla de cómo va y cómo continúa esto. Tenemos 4 nominados directos y esto se suma también en esta primera nominación del retorno del rey de esta nueva era. Se le suma la Leona por nominación de sus compañeros. Leona, queremos confirmar, ¿sí nos estás escuchando claramente? Sí, así es, estoy escuchando y viéndolo todo también. Ok, entonces ya que la Leona nos escucha, que también los combatientes nos están escuchando atrás y que sobre todo el Ecuador entero nos está escuchando, tenemos algo que decirles, y es que esto no termina aquí. Aquí no concluye esto la noche de nominación. Mejor. Y es que lo que no sabían es que esta nominación viene con un poder. Un poder enorme, que puede representar muchísimo, que puede ser valioso si saben cómo usarlo. Leona, el poder de la nominada. Tienes el poder de, en este preciso instante, nominar a alguien. Directamente y conciso, ¿a quién nominas, Leona? A Ian. Ian ha sido nominado. Estas son las sorpresas. Hay que colocarse la camiseta de nominado. Por eso les dijimos desde un principio, chicos. ¡Qué noche! No canten victoria, porque se salvaron del público, se salvaron de la competencia, se salvaron de muchas cosas, pero así es combate. Es la competencia. ¿Qué está pasando? Estuviste cerca de salvarte, Ian, pero no contábamos tampoco nosotros con esta modalidad. Desde la noche de salvataje estuvo cerca. Estuvo muy cerca, pero quiero, si podemos tener la tabla, y encima también preguntarle también a Ian, ¿cómo sentiste ahora la nominación de la Leona? Bueno, yo siento que su decisión, bueno, para mí tiene sus razones. La verdad que su opinión contra mí, para mí, me vale poco. Realmente para mí tampoco es la gran competidora. Muchos de acá, de mi equipo naranja, de las chicas, le han demostrado que la han superado. Y pues nada, puedes decir lo que quieras, Leona, pero ven acá, cuando se pueda, pues competimos. Y con respecto a lo de nominación, pues por ahí vi unos ciertos rostros que en la final sí me sorprendieron, pero entiendo que es estrategia. Y nada, esto recién lo estoy viviendo y
sé que esta camisa voy a salir, así que pilas con todas las cosas que han dicho el día de hoy. Muchas gracias, Ian. Uy. Gracias nuevamente. Okay. Es el sexto nominado. Gracias, Ian. Y fue, pero paren, mira, todo. Tajante. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor Lavoz? Ian, detente. Que regrese, por favor. Okay, ok. Que regrese fue algo que dijo, quizás, porque sí fue, sí lo escuchamos muy tajante. La noche tajante. Está cargada de sorpresas. Sí. Ok. Así es. Esto no es lo único que va a pasar. Así como la leona. A Ian también, aparte de su nominación, le llegó un poder. Sí. Y ese poder es nada más y nada menos que el mismo que tuvo la leona. Tienes la posibilidad ahora de nominar directamente a alguien. ¿Quién será el nominado de Ian o la nominada? No se esperaba esto, Ian, por lo que veo, ¿no? Rice. Debe decirlo ya. Bueno, mi decisión es para Zulay. ¿Por qué? Zulay, séptima nominada de la noche. ¿Por qué? Le quiero muchísimo, pero con respecto a votos y demás, siento que de pronto una Ainhoa es un poquito más pesada. Y nada, y si es a algo así a lo que me enfrento, pues me evita, la verdad, discúlpame. Si hubiese sido que me hubiese tocado nominar otra vez a la Leona 1,000,000 veces, la nominaría a ella. Menos que. Ok, gracias, Ian. Gracias, Zuli. Ian. En este momento se suma también a esa lista de nominados. Hasta el momento 4 nominados del equipo azul, 3 del equipo naranja. Estuvo muy cerca de salvarse, Zuli, ¿no? Sí. Y no quiero dejar pasar también este momento. Zuli, ¿ha sido nominada directamente? ¿Te lo esperabas? Bueno, siento que ya tendrá sus razones, solo digo eso. ¿Y qué se siente ponerse la camiseta de nominada? Pues se siente súper fuerte, la verdad. Se siente pesado. ¿Crees que vas a poder salir de esto? Con mi público, que me apoya y es incondicional, yo siento que sí. Chicos, okay. Esto no termina aquí. Por favor, muchísima suerte para ambos. Y por favor, alíñense los nominados a la parte trasera, chicos. Esto todavía no termina, chicos. Si usted pensaba que esto había terminado acá, pues no. No. Ay. Y no. Al momento, 7 nominados, como siete la están viendo. 7 nominados en la noche. 6 presentes aquí. La Leona la tuvimos por medio de una videollamada. Regresamos con mucho más luego de este corte, porque se vienen. Ay. Se vienen cosas complicadas. Ya venimos. Ellos están nominados. Rafa, Joso, Julián, Panchito, Leona, Ian y Zulay. Pero la noche aún no termina y está cargada de sorpresas. Ya volvemos con más de Combate, el retorno del rey. Bueno, obviamente siempre voy a ir contra el equipo rival para proteger mi equipo, mis piezas. En este caso, mi nominado es Ian. Y no, o sea, es una pieza fundamental en el equipo. Sí, yo voto por Ian. Es parte de mi estrategia y me mantengo en esa respuesta. La Leona es una de las más fuertes del equipo azul. Mi voto es para Ian. Siento que Ian puede dar más de sí y con la camisa de nominado lo logrará. A la Leona, porque ella se ha destacado y en cada juego y ella sé que es fuerte y va a salir. Mi voto es para Doménica y creo que es por lo que ya tiene la experiencia y sabrá cómo salir de esto. Si votaría por Doménica o por la Leona, por alguien que tenga votos fuertes,
habría mucho más que perder aquí por el equipo naranja, así que minutos por Zule. Para Doménica, por estrategia. Mi nominado es la Leona. ¿Por qué? Porque creo que es una de las más fuertes, bueno, no creo, es una de las más fuertes del equipo azul y creo que mi equipo naranja está de acuerdo con eso. Mi voto es para Ainhoa. Siento de que no ha competido y le dan apoyo y está perfecto, pero es la que menos ha competido y la que menos ganas le ha dado al equipo. Doménica, ¿por qué estrategia personal? Y ahí tenían a los chicos dando su confesión. Ahora los están escuchando, están viéndolos. Recién los están viendo. Los tenemos parados acá, todos los nominados. Recordemos que la Leona, por problemas médicos, está ausente, pero aún así ella está nominada también. Entonces serían 3 del equipo azul. 4 del equipo azul, naranja. 3 del equipo naranja. 4, exactamente. Son 4 del equipo azul, 3 del equipo naranja. Chicas y chicos, esto es la decisión que han tomado sus compañeros. No sé si lo vayan a tomarse esto como algo personal o lo vayan a tomar con la madurez de la competencia, pero lo que sí se puede decir es que ya arrancó la competencia. Sálvese quien pueda, me salvo yo, mi equipo y yo. Siempre yo. Bueno, ya inclusive vimos que también algunas cosas son personales. Por ejemplo, Ian y la Leona pues se dijeron ciertas palabras. Fueron muy directos, de hecho. Con otros combatientes también, que no están nominados, pero eso, se tiraron sus puntitas. Esto mostró lo que cada uno tenía dentro, lo que cada uno pensaba del otro. Esto demostró quién es cada uno realmente. ¿Qué es lo que sucede con los compañeros? ¿Están conformes, no están conformes con ellos? Hoy lo revelaron ellos todo. Y también cabe recalcar, chicos, que todos los nominados son piezas fundamentales de sus equipos. Tenemos prácticamente a los mejores combatientes, a uno de los mejores combatientes de cada equipo, del equipo azul y al equipo naranja. Por eso no están nada confiados los chicos, por eso los chicos no quieren que llegue ya ese día, que estamos a 7 días del día de eliminación, en el cual uno de ellos se va a despedir lamentablemente del combate. Combatientes, ubíquense en sus posiciones. Ok, como les dijimos desde el inicio, hubo un circuito, ustedes lo presenciaron, ustedes fueron testigos, ustedes lo vieron y también pudieron observar cómo cada uno de los equipos se desempeñó siendo el equipo azul el ganador del circuito contrarreloj en esta noche de nominación. El equipo azul ganó el beneficio. Necesitamos que el director técnico del equipo azul, Fercho Gómez, se acerque, por favor. Había quedado pendiente la revelación de este beneficio, porque sí se les dijo que había un beneficio para el equipo ganador de este circuito. Yo creo que ya es momento, señor La Voz. Ok, Carlos, ha llegado el momento, señor La Voz, de saber cuál es el beneficio. ¿Usted me da la autorización? Está autorizado revelar el beneficio para el equipo ganador de esta noche, señor, en la prueba contrarreloj. Fercho Gómez, he aquí. La Leona sigue conectada, por si acaso, está viendo esto. Quiere leerlo, quiere decirlo. Igual es necesario que lo enseñe, porque si no puede ser que se invente. Está que se ríe. El beneficio está feliz. Es. Lo veo feliz. Enseñe, por favor, a la cámara. Enseñe a la cámara para que después no piense que se está inventando, ya que usted no le cree a nadie. Ajá. Señor La Voz, el equipo azul puede salvar a un nominado. Gran beneficio. Oh, sí, hay algo que tenemos que decirte. Por supuesto, los nominados directos no pueden ser salvados. Es decir, Rafa ni Julián. Tendrías que salvar netamente o a la Leona o a Zuli. ¿Necesitas 10 segunditos para pensarlo? No. No, tienes claro ya, de una. Así nomás.
La decisión de Fercho es salvar a... A ver, siempre he dicho y me he caracterizado por todo lo que hago de manera estratégica. A veces se puede fallar, a veces se puede ganar también. Pero en esta ocasión creo que siento que estamos todos muy bien en lo que es respecto al equipo azul. Confío en mis muchachos, ya les hablo todos los días que todo va a estar bien, que van a meterle unas ganas enormes. Así que nada, esto no va a ser la excepción. Mi salvado es, y se lo voy a decir, el porqué. Porque ha sido una persona que pone garra, corazón, como todos, pero siento que hay un plus siempre para todos. Y siento que para los que están nominados, tanto azules como naranjas, aquí van a aprender que esta primera nominación, si es que se salvan, van a venir miles y van a ser peores y que tienen que meterles todas las ganas aún así no estén nominados. Y mi salvado o salvada es... Le mete presión, le mete tensión. La escuchamos, Fercho. La Leona. Me sorprende esa respuesta. Lo dijo claramente y dio su motivo entre líneas. Leona, Fercho Gómez acaba de darte este beneficio a ti como equipo azul, salvada. Nada, muchísimas gracias. Creo que a cierto equipo se le hizo agua a los planes. Nunca hay que celebrar antes de tiempo. Muchísimas gracias al DT, al equipo, por haberse esforzado. Créanme que esto creo que no va a ser la primera vez que van a haber beneficios. Por eso siempre lo digo, corazón al baile, corazón a la competencia. Pues nada, nos vemos en poquitos días para seguir dando combate. Así es, Leona, bueno. Tenemos 6 nominados. Bien dijo la Leona, se le dañaron los planes. La votaron a ella y la salvé ahora. Eso fue una puntita también para el equipo naranja. Fercho, muchísimas gracias. Confirmamos los nominados. Rafa. Estoy en shock. Josso, Julián, Panchito, Ian y Zulay. 3 del equipo azul, 3 del equipo naranja. Estoy demasiado impactada, Carlitos, con toda esta noche de nominación, con todo lo que hemos vivido. Este último beneficio le destruyó los planes al equipo naranja. Y los dejó a la par. Y los dejó a la par, 3 y 3. Porque están 3-3. Y si usted estaba esperando algo más, pues créanme, que ya no. Se acabaron mientras vemos a Fercho cómo se acaba de pegar durísimo atrás. Y okay. Los nominados ya están definitivos. No habrá más sorpresas. Eso sí, mañana les vamos a explicar paso a paso de cómo usted puede salvar a su favorito. No se pueden perder el día de mañana porque vamos a estar diciéndole durante el programa, durante todo el programa, cómo hacer para que su favorito, ese que usted siempre le manda mensajes, ese que usted le comenta a sus compañeros, a sus compañeras, a sus amigos, cómo salvarlos. Ellos son los 6 nominados de la primera nominación de este año de combate. Mañana, como bien lo dijo Carlos, daremos detalles de cómo usted puede apoyar a su favorito. Se despiden los nominados, se despiden los combatientes, nos despedimos Carlitos y yo, junto a los directores técnicos. Esto fue la noche de nominación. Mañana seguimos con mucho más. Y como siempre, los amamos. Combate. Mañana tendremos más detalles sobre cómo apoyar a su combatiente nominado favorito, porque se viene la noche de eliminación.